María de Pablo Cerezo, compositor ahí, un genio malogrado. Una segoviana que nació en 1904 luchó contra vientos y tempestades, más que la invencible, tuvo que luchar para abrirse camino en ese entusiasmo que ella se sentía por la música. Son casualidades en la vida. Tan casualidad que haya ocurrido todo esto, que es que tenía que ocurrir. Porque las cosas no ocurren porque sí, es que tenía que ocurrir. La primera vez que yo vi un pequeñísimo reconocimiento a María de Pablos fue en una exposición que hubo en el Centro Cultural Conde Duque, donde en una vitrina que hablaba sobre mujeres pues que tenían que habían sido pues eso, compositoras o escritoras, o pues una foto de María de Pablos diciendo compositora y directora de orquesta segoviana, su fecha de nacimiento, su fecha de fallecimiento y nada más. Eso fue la primera vez que me encontré yo con una visión de María fuera del entorno familiar. La casualidad fue que alguien en voz alta dijo don Pablo de Pablos, digo yo, don Pablo de Pablos de Lucas. Vamos, es que hubiera seguido todo en el pozo del olvido, hubieran pasado los años y nadie hubiera conocido que había existido una María de Pablos, directora de orquesta y compositora, y brillante además. Empecé a encontrar datos en los periódicos de Madrid que había sido la primera mujer que había logrado una beca para ir a estudiar a la Escuela Española en Roma. Era la primera mujer que se le iba a dar ese cargo, con las dificultades que entrañaba para una mujer tener que estar conviviendo fuera. Aprobó la beca de la Real Academia de España en Roma en el verano de 1928, presentándose a la oposición con tres aspirantes hombres. Contra todo pronóstico, ella quedó la primera calificada, ganó la beca y en septiembre de 1928 viajó a Roma junto a su madre, Manuela Cerezo, y allí se instaló en la academia, teniendo un conflicto enorme con el director de la Real Academia, Miguel Blay, porque la madre y la hija exigieron al director de la academia una serie de tratos especiales por el hecho de su condición de mujer soltera viviendo rodeada de hombres solteros. Que don Pablo, su padre, lo que quería es que sus hijas no tuvieran nunca que depender de un hombre, que se pudieran ganar la vida por ellas mismas. Y Manuela Cerezo, la madre de la familia, abandonaría a sus hijas y a su marido durante el periodo de la beca para acompañar a su hija a que pudiera cumplir con su beca en Roma, porque en ese periodo ninguna mujer soltera, joven española, podía salir del domicilio familiar si no estaba casada. Estaba estudiando allí, había dado conciertos en el Conservatorio de Santa Cecilia, en la Academia Española, y que había solicitado irse a estudiar a París. Y hasta la capital francesa llegaron María y su madre en marzo de 1930. Dentro del sistema de la beca de Roma, que duraba 4 años, todos los becarios estaban obligados a viajar a alguna capital europea, a especializarse y estudiar con algún artista importante de su disciplina. Tuvo la suerte de que la aceptara el gran profesor Paul Dukas. Ella eligió l'École Normale de Musique de París y estudió composición con Paul Dukas y armonía con Nadia Boulanger. En este aula de composición coincidió con algunos de los compositores más importantes de su generación, Joaquín Rodrigo, Jesús Arámbarri y Arturo Duo Vital. Este es un dato muy significativo,
ya que, como podemos ver, algunos de los nombres que compartieron aula con ella en París luego fueron nombres representativos de su generación de compositores españoles. Y ella, en esta época que vivimos, pues hubiera tenido esa libertad absoluta de ir donde hubiera querido y estar el tiempo necesario según sus cualidades. Hoy día, pues con toda tranquilidad, pues una mujer se mueve. Solo le falta su decisión y su fe en sí misma. De los 30 empieza un antes y un después en la trayectoria de María de Pablos. En el año 31 abandona su beca de Roma sin previo aviso. Deja sin terminar sus estudios en la École Normale de Musique de París, dejando el curso de composición con Paul Dukas sin finalizar. En los años posteriores tan solo sabemos que realizó algunas sustituciones como profesora en el Conservatorio Superior de Madrid y que en 1934 firmó una obra que es la última que conocemos hasta el momento y que es de una trascendencia, extensión y calidad menor que el resto de sus producciones anteriores. Tras la Guerra Civil Española tenemos constancia de que volvió a matricularse como alumna en el Conservatorio de Madrid en el curso 1941-1942. Paralelamente a todo esto, siempre tuvo su plaza de funcionaria de correos, puesto que ganó por oposición en 1926, siendo una de las primeras mujeres de España en adquirir esta plaza. Fue una vida de estudio, de trabajo y de éxitos. Hasta el año 34, 36, la guerra, le pilla en Madrid, en el año 39, hasta que ya contrae esa enfermedad que lo curioso es que estuvo enferma 50 años, 50 años en Carabanchel. A partir de aquí, todos son silencios y sombras respecto al destino de María de Pablos. Tan solo sabemos con certeza que terminó sus días en el Sanatorio Izquierdo de Carabanchel. Aunque no conocemos la fecha exacta de su ingreso, sabemos que pasó allí varias décadas, hasta su fallecimiento en 1990. María tuvo, y eso está en los libros también, tuvo desgraciadamente que pasar por unas condiciones de vida que nos asustarían si habláramos de ella, ¿no? Y es realmente dramático, ¿no?, que pasara 60 años de su vida en un sitio en esas condiciones, ¿no?, sin ser comprendida y ser simplemente para estar controlada en un espacio, ¿no?, defendiendo tus derechos como mujer en 1928. Sobrepasando a todos los talentos de la época, hombres, siendo tú muchísimo mejor que ellos por méritos propios, pues eres una mujer muy conflictiva, ¿no? Si a ti te sacan de tu sentimiento y te sacan de tu verdad, pues te rompes, ¿no? El problema de la enfermedad mental, que es lo que le pudo pasar a María, es que tú te sientes solo en un momento, no te sientes apoyado, te rompes. Ella estaba siempre muy sonriente y tarareando música. Una alegría y una sorpresa de que una segoviana haya llegado a esas cumbres y sobre todo en una época en que la mujer pues estaba muy degradada. Creo que la apuesta fundamental ahora es ver con lo que hay, sacarlo al mundo, darle voz, darle luz para que realmente su música siga viva para siempre, ¿no? Y así como la música de Joaquín Rodrigo, la música de Falla, la música de tantísimos compositores de Albéniz, ¿no?, pues María de Pablo sea esas compositoras que la gente diga, wow, hay una mujer, ¿no? La satisfacción de que se ha recuperado una figura que estaba absolutamente en el olvido, es que se la ha rescatado de un pozo de olvido.
Y ese rescate pues es muy satisfactorio, yo creo que no solo para la familia, sino para la sociedad. Eso y para la cultura, sobre todo, porque es un valor cultural que está ahí y que estaba totalmente ignorado. Cualquier mal es duro y fuerte, y tiene su furor loco, mas el mío es de tal suerte, que consume poco a poco, hasta llegar a la muerte. La primera que apareció en Google fue a raíz, yo creo que de la investigación de Mariano. Entonces ya buscas en Google y está María de Pablos. Gracias a Mariano, al ayuntamiento, a la fundación, haber recuperado una figura no solo para la ciudad de Segovia, sino también para la historia musical de este país. Imagínate ahora cómo se cierran los ciclos, ¿no? Y cómo se cumplen. Y cómo a pesar de los años, cuando algo es verdad, florece. Pero ahora podemos hacer nosotros justicia. Donde se sufre y se espera, y amará desesperarse, pues quiere que aún triste muera, sin el cual.